Y así que, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un video más de Microsoft Flight Simulator. Y el día de hoy estaremos con ocasión del colega Brian Rodríguez. Me comenta, ¿me podrías hacer un vuelo con el Boeing 737-800, Wingo, y que sería de Sierra Kilo Bravo Oscar hacia Mike Delta Sierra Tango? Y pues quedamos aquí el día de hoy en el aeropuerto de Bogotá, que es Sierra Kilo Bravo Oscar. Estamos aquí y estamos con la aerolínea de Wingo y por supuesto nuestro hermosísimo 737 800. Me voy a disculpar un poquito si me notan un poquito raro, extraño, tengo titubeando mucho, pero tengo una fiebre fatal, pero se están comiendo los pedidos y tengo que empezar a completar ahora, que no hay muchos pedidos, porque después cuando hayan más pedidos empezó a ser más difícil. Nada, comenzamos con en Dark, estamos abordando, nos vamos directamente hacia adentro. Your crew tenemos has boarded. Passengers boarding starting. Logo. Estamos en Ground Power Unit, so, para poder trabajar nuestro plan de vuelo y todo eso y no consumir combustible con el APU. So, vamos a crear nuestro plan de vuelo, nos vamos a FNC y nos vamos a posición. A ver si me acuerdo, porque tengo un montón que no hago, que no vuelo este avión. Obviamente, como dice, lo que tú aprendes no se va a olvidar, pero en caso de que puede que es posible que me olvide alguna cosa, sería Sierra Kilo Bravo Oscar. Ya estoy titubeando ya. El gate, como dije, no es necesario ponerlo porque ya creí que era lo que no es, pero está bien. Esta de arriba, que es la que tiene el GPS, y vamos acá. Pues vamos a ruta, aeropuerto de origen, Sierra Kilo Bravo Oscar, aeropuerto de destino, sería Mike, Mike Delta Sierra Tango. No tenemos a Wingo en el L2. Es muy posible que me abrimos esto por ahora, no se me olvide más tarde. Ahora mismo no es necesario, por eso para este mensaje. L2. Sí, yo creo que yo he hecho vuelo con Wingo y no hay Wingo. El runway por el que vamos a salir, por la carta, sería 31L. 31L, 31 left, según el viento, a ver si la pegamos hoy. Wow, como dije, no sé si va a ver si la pegamos, porque siempre es una cosa. Eso, nos vamos a next page, nos vamos a, ya ve, hay algo que se me olvidó. Nos vamos a algo aquí, espérate, algo no está bien porque está supuesto que arrival departure, correcto. Departure, so tenemos 31L y tenemos el seat que vamos a elegir cualquiera cuando trate de creer, no cree el plan de vuelo de verdad. So que vamos a elegir esta cualquiera. Nos vamos a arrival departure, nos vamos a arrival,
y vamos a llegar por la 29 el día de hoy según el viento. Y a ver si la pegamos. Eso va a ser BDRM. Creo que yo tengo RB, bueno, BDRM. Y tenemos esta que está acá. Vamos a elegir cualquiera porque, como dije, no creé el plan de vuelo. Se pasó esa parte, nos vamos a ruta y nos vamos a activar y ejecutar. Vamos a next page, vamos a tumbar la descontinuidad y le damos a enter. Aquí, en caso de que ustedes quieran hacer el plan de vuelo más perfecto, donde te van a poner las vías aéreas. Pero en mi caso, yo no voy a complicarme mucho la vida. Yo ni siquiera, como dije, ni siquiera creé el plan de vuelo. Esto, navigation, esto va a durar un poquito más para alinearse. Yo pensé que lo había puesto, pero lo puse mal. Bueno, como quiera, no importa, porque vamos a abordar 214 pasajeros y faltan un montón. Ok, a este punto no tenemos más nada que hacer. Más que esperar que aborde. Vamos a activar esto, ok. Podemos chequear nuestro plan de vuelo. Nos vamos a legs. Cambiamos esto hacia flight plan. Vamos a ver. Next step. 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 Está perfecto. El plan de vuelo está perfecto. Vamos a ver. Ahí estamos. No podemos ir a comer ahí. Ah, no, yo pensaba que parecía un restaurante. Madre mía. Yo pensaba en comer. Ok. El viento está cruzado. No, el viento por fin la pegamos. El viento está bien. Por fin pegamos el viento. Por fin lo pegamos. Ya yo lo cogimos, ya terminando con las maletas. No sé por qué demonio está Bianca aquí, si yo había puesto genéricas, porque no vi el GS Explorer, no me da opción de Wingo, imagino que no tiene, pero yo había puesto una genérica, no sé por qué está Bianca. Ya saben, GS Explorer siempre hace lo que quiere. Ok, eso, nos vamos adentro. Ya toqué algo. Aquí, yo creo que es esto aquí. Bien, so, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir arriba, control 6, vamos a encender el APU, vamos a encender una pompa de combustible, so, vamos a encender nuestro APU, so, vamos a APU start, segundo, y le damos encendido, ponemos mi cámara ya para que quizás se me olvida, la cámara me va a tumbar unos cuantos. Ah, otra vez. Un segundito. Esa cámara específica me tumba mucho más frente que cualquier otra. Oh, Dios. Sí, vamos a tener que abrir el video broadcast y nos vamos a cámara y vamos a tener que usar esta y cuál es la que yo utilizo, que ya está. Ok, so, esta se cierra. Bien, y ponemos nuestra cámara. A ver cuánto frame me tumba. Tumbo apenas un frame. What? Vamos a tener que dejar de grabar. No importa. Ok, una vez ya estabilizado esto, APU bleed y APU generators and on. Y podemos quitar el ground power unit. Vamos aquí al menú, FC, Chevron Service y Release, vamos bien. Ok, bien, so, estamos listos para acá. Voy a tener que dejar de grabar y volver a grabar ahora.
por la cámara, si no, no se va a ver la cámara. Ok, bien, o sea, ahí estamos. Eso me sirvió también para darme cuenta que mi micrófono estaba bajito. Así que lo que pasa es que a veces yo lo bajo un poco dependiendo las horas, lo que yo grabo. Estas horas es muy temprano, so por eso que yo no grabo nada. Ok, eso es lo que nos vamos a hacer. Vamos a ir a menú, FS Action. Nos vamos a Edit. Vamos a poner esto, el peso que es. Tenemos 135.9. Okay. Tenemos la reserva de 1 y el cociente tenemos 100%. Fly a 32.000 pies será nuestra altitud crucero. Ok, ejecutamos. Aquí 40 grados. Take off. Flaps en 5. 167, 169 y 170. Ok, se ponemos los legs. Vamos a clear ese mensaje. No sé por qué sale de la altitud, si esa es la recomendada. Ustedes saben que siempre hay un problema con la altitud. Pero está bien. No se preocupe. 250 knots. Bueno, está dando más que un montón de cosas. Ok, estamos listos, ya estamos en APU. Estamos cargados y estamos listos para irnos. Vamos acá hacia Prepare for Departure. Déjame ver aquí. Do you wanna... No, ¿por qué yo voy a querer el de-icing? What? Hello, Captain. We are ready for pushback. Madre mía, salud. Yep, no hay wingo aquí. So, yo no la voy a utilizar el GSX Pro porque ni siquiera tengo genéricas en español ni nada por el estilo. Departure checks completed. Bypass pin inserted. No sé por qué la genérica en español se ha desaparecido. Voy a tener que averiguar ese asunto. Si no tengo la aerolínea Wingo, no lo voy a utilizar. Bien. Ok, so vamos a preparar esto para hacer el pushback. Control 6. Vamos a jump dumpster on. Toda la pompa de combustible restantes se va para on. Cámara. Vamos con la nariz a la derecha, tail to left. Release parking brakes, please. Siempre, verdad que hay que ponerle la mano, hay que ponerle el pie en él. Release parking brakes. Sí, dame un segundo. Esto va aquí para flap 5. Release parking brakes, please. ¿Cuántas veces ya? No me diga que se es. Ok. Release parking brakes, please. Bien, esto se bugueó. Control 6. Ok. Release parking brakes, please.
Déjame ver, déjame ver si lo puedo hacer, no, ni siquiera puedo hacer nada. Un 70. Y se me ha bugueado la cámara, no puedo. No puedo. No puedo poner la posición, las posiciones normales. Ok, aquí está. Bien. Que voy a tener que reiniciarte porque me tiene alto. Restart cursor. Me tiene alto porque el parking brake está quitado. Ok, so. Anti-collision va a ser on. Vamos a ver qué tal ahora. Prepare for pushback and departure. ¿Qué sale a Bianca Copa? Want to ice treatment? No, no quiero ice. Reto icing conditions. Please stand by for engine start until push is completed and brakes are set. Oh, mala mía, ha sido mi error. One service. Los chucks. Le dije que no me culpen si ando medio raro. Los chucks. No sé por qué no me sale Copa y ahora y a Bianca, porque anteriormente me salió dos genéricas. Qué mal me siento. Locking gear. Mira, locking gear. Okay, la nariz nose to right, tail to left. Disculpen. Okay. Commencing push. Dueto icing conditions. Please stand by for engine start until push is completed and brakes are set. Okay, tenemos esto que está acá y tenemos the icing. Tenemos los paneles eléctricos encendidos. Esto pasa para ground. No sé qué hay sin condition, tú me estás diciendo a mí. 20.
Ok, y repetimos el mismo procedimiento con el otro. Ground. Please set parking brakes. Ok, parking brake set. Waiting your confirmation for a good engine start. Vamos a ver que tenemos un buen engine start. We have a good engine start. You can disconnect. Ok, le damos potencia. Ah, ya hice el pushback mal. Un locking gear. Tow track disconnected. Bypass pin removed. Madre mía, ¿qué pasó allá? Ok, so, bien, so tenemos motores en encendido, tenemos flap posición 5, tenemos engine generators en on y tenemos APU generators en off. Ya a este punto podemos encender los packs. Para que no se mueran de calor. Y podemos tener el APU off. Esto va a ser 32.000 pies. Bien. So, tenemos aquí Flight Director. Llevan para ambos. Podemos quitar el parking brake. Y tenemos que dar la vuelta porque no hay salida por aquí. So, lamentablemente yo hice un pushback mal. Vamos esto en auto y esto pasa al modo. Y era al revés, no, ni siquiera me fijé que no había salida para allá. Como dije, me disculpan una vez más que ando fatal, literalmente. Okay. Ok, so taxi light. Uy, me quedó falta una pompa. Aquí voy a tener que editar bastante yo. Con todos los bachecitos que ha pasado aquí. Pasa que estaba atendiendo el teléfono también, estaba. Obviamente. Bueno, tenemos un vuelo de, si no me equivoco, era 2 horas, 3 horas que me estaba dando. El plan de vuelo que he elegido es el plan de vuelo más sencillo que agarraron. Me está dando alrededor de 3 horas y media. Yo iba a decir 2 horas y media, pero es 3 horas y media. Ok,
¿Verdad que le digo que no me siento fatal? Viene nadie por allá. Tarde, después que me estoy metiendo, miro. ¿Cuánto extrañaba mi Winviews? Ponemos nuestra altitud, 32.000 pies. Y aquí ponemos unos 74, creo que era unos 70. 1.70, lo cual está un poquito muy alto. Ah, es por la altitud, obviamente. Suerte que la pista es bastante larga. Está bastante sensible. Tengo que toquetear la sensibilidad y cosas así otra vez. So, taxi lay off. Vamos al instante de uno, no vamos ni a quedar ni a perder mucho tiempo. Aseguramos que no venga nadie de la IA o de. Ok, landing lights on, runway on. Y esto pasa a posición de stroke y wind light on. Ponemos 40%, asegurando que no salte ninguna alarma. Bien, cero alarmas. Viento cruzado, pero es de frente. Ya le cogí el truquito al viento. Algo tiene que ver con el weather. El claro. Toga. Okay, ahí está. Otra vez se cayó, se quitó el aerotruaro. 60 nudos, 80 nudos, 1. Tiene que rotar. Se me está acabando la pista. No, yo sé que siento. Get up. Yo sé que 1.70 era demasiado. Yo te lo puedo garantizar. No sé por qué.
No sé por qué me está dando 1.70. Si no me equivoco, yo he despegado aquí con el mismo peso y todo, 1.50. O sea, yo no sé por qué está dando 1.70, pero yo le hice caso. Por si acaso. ¿What? Oh, ¿verdad que llegamos a la velocidad indicada? Ok, so tenemos la runway off. Vamos a apagar los wing light. Mira, yo sé que 1.70 era demasiado. Nosotros rotamos perfecto. Oh, se me olvidó esto. Le dije que se me iba a olvidar algo. ¿Le dije o no le dije? ¿Dónde estás? Así tengo que doblar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Here. Landing lights off. Vamos a los 11.000 pies. The pilot on. Posiblemente debimos poner flaps en posición 10. Ok, quitamos flaps. Primer toque de flaps. En mi cámara ya estamos en piloto automático. Vamos a quitar esto de acá. Ay, ay, ay. Nada, mi gente, yo diría, nos veremos en el descenso. Ok, so estamos aquí de vuelta. Estamos ya en los 8.000 pies. Bueno, bajando. Estamos ya bajando los 8.000 pies. Estamos alrededor de 15 a 10 minutos. Como dije, primera vez que yo llego por esta pista, siempre por la 11, casi siempre. Hay que bajar a los 4.000. Puerta debía estar para ahí está. Vamos a bajar un poquito la nariz para no quedarnos muy alto.
Yo nunca la quiero la. Te digo, hoy me siento fatal. Se me olvida la cosa. Le damos un poquito de caña ahí para. Un poquito de speed break. Se nos está yendo muy, muy arriba la velocidad. Después. Después tenemos problemas. Ok, vamos a ir seteando esto. Va a ser flaps en, speed break en posición 2. Speed break no, auto break. Incluso yo creo que podemos bajar a los 3000, a los 3000 ya. Sí, porque los 3000 está ahí mismo después de, después del giro. Yo no sé por qué 4000 para después 3000. Un like. Está el aeropuerto. Pista, pista on site. Ok, le damos un toque de flaps. Si nos ayuda también con el. Lo armamos, damos otro toque de flaps, ahí estamos alineados, los fly recording para no preocuparnos por eso más adelante. Vimos un poquito alto, landing lights. Otro toque de flaps. Bajar el gear para aumentar el arrastre. Damos el speed break y lo armamos. Flap 15. Y tenemos flaps en 30. Creo que el en 30 está más que bien. Sí, ya sé, ya sé.
Okay. Esos árboles, ahí están medio raros. Los árboles o los árboles o fue un aterrizaje horrible. Bueno, para cómo me siento. Pero fue horrible. Esos árboles me desconcentraron. No muy bueno, ¿no? Bastante fuerte. La verdad es, esos árboles con ese escenario están mal, muy mal. Incluso yo digo, este es el que mejor se me da, pero me lo están esperando ya. No sé por qué pasa eso siempre. Siempre se queda trabado. Como que tiene que meterle mucho eso después del aterrizaje siempre.
Pero ¿a dónde te lo vas a poner? Ah, falta mucho. Bien, o sea, ahí estamos bien. Eso, vamos a ver la repetición con mi cámara. Está replay y vamos a ver la repetición. No voy a enfatizar mucho la repetición, porque yo sé que no fue muy buena. Como dije, esos árboles están demasiado altos. Ya ven, literalmente no estamos comiendo ese árbol. Ahí fue donde tuvo el fallo, donde hubo el fallo. Iba a tocar justamente donde tenía que tocar y ahí fue donde tuvo el fallo. Levanté la nariz ahí, que no debí levantar la nariz. Pero imagínate. Imagínate qué podemos hacer, levanté la nariz sin querer. So, quitamos todo esto. Tenemos los chucks y el ground power unit. Okay. So, ahí estuvo. Stop replay. Y vamos a hacer el deboarding. Deboarding requested. Ok, por supuesto. El cursor. Bien, no se preocupen por eso. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Nos veremos en la próxima. El aterrizaje no fue de lo mejor, pero tratamos. ¿Qué podemos hacer? Tratamos de hacer lo mejor. ¿Dónde están los motores? Todavía están rotando. Bueno, nos veremos en la próxima.